Buenas noches, ¿qué tal? El placer del encuentro aquí en Viva el Deporte nuevamente con todos ustedes a través de Canal 9, de Rocha Cable Color, del 9 Digital, de todos los cables que nos retransmiten. El placer de encontrarnos nuevamente. El saludo también a la gente de Lascano que nos acompaña semana a semana también y emite Viva el Deporte. El placer de encontrarnos nuevamente en esta temporada número 29 ya con todos ustedes. Para, a pesar de la pandemia, a pesar del coronavirus, continuar ya, dejar el carnaval atrás y comenzar con la temporada, más allá también de todas las dificultades que podamos tener a la hora del trabajo diario. Bueno, hay que apechugar y salir a trabajar y ofrecer el producto y tratar de llevar a través de la televisión todo lo que habitualmente hemos mostrado y hemos compartido con todos ustedes en esta larga trayectoria del programa. Si bien, como decíamos, no hay actividad, vamos a estar compartiendo un montón de cosas, porque vamos a tener notas especiales, recuerdos especiales, vamos a estar recordando otras temporadas, vamos a estar repasando también lo que sucedió con el Rocha Fútbol Club la temporada pasada, también vamos a tener notas de actualidad, porque indudablemente el mundo no se detiene y hay cosas que suceden, por lo cual vamos a tener un programa bastante especial, si bien no con actividad de fútbol habitual, pero sí con otras actividades que suceden aquí en nuestra capital y además en nuestro país. Hoy vamos a tener como nota central una nota que realizamos muy especial con Juan José Acosta, que estuvo con nosotros y estuvo aquí en el canal y dialogamos una muy linda charla y vamos a estar hablando y conversando con él de lo que es su presente en el Club Atlético Peñarol. Vamos a estar hablando de eso en el bloque central. Vamos a comenzar el programa de hoy con la palabra de Freddy Núñez, dirigente del Rocha Fútbol Club, que nos habla de cómo viene el trabajo en la institución y además de cómo está trabajando el equipo y los jugadores en medio de esta pandemia. Hola, buenas tardes, Yali. Bueno, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Sí, como tú lo dijiste, estamos en una paralización total del fútbol, como de todas las actividades, esperando sin tener mucha noticia, ¿verdad?, de cuándo se podrá reanudar la actividad. En fin, por el momento a la espera de los acontecimientos, ¿no? ¿En qué situación quedaron los jugadores de plantel, el cuerpo técnico? El plantel ya estaba arreglado, estaba, como todos recordarán, estaba entrenando muy bien hasta el comienzo de esto. Y los jugadores en este momento están licenciados, lo mismo que el cuerpo técnico, a la espera de los acontecimientos y realizando en sus domicilios, ¿verdad?, las rutinas de entrenamiento que el profesor les envía y, como todos, a la espera de que todo vuelva paulatinamente a la normalidad, ¿verdad? ¿Está monitoreando entonces a cada jugador en especial? Sí, por supuesto. Nos conta que el profe Gil, con su caracterizado profesionalismo, no ha dejado en la medida de las posibilidades de trabajar junto con los muchachos, ¿verdad?, en forma individual, a través, ya te digo, de rutinas de entrenamiento diarias que les envía y que ellos están cumpliendo, a la espera, ¿verdad?, de que cuando se retome la actividad, el daño, por llamarlo de alguna manera, en la parte física sea el menos posible y el plantel pueda volver a recuperar el buen nivel de entrenamiento que venía mostrando. ¿Qué conjetura se maneja respecto a lo que puede llegar a ser algún inicio de actividades? Eso es imposible determinarlo por el paso. Y sí, se manejan, en los corrillos, como todos, distintos comentarios, pero sin ningún viso de ser confirmados, ¿verdad? Simplemente, si nos atenemos a las recomendaciones de FIFA, que ha hecho a todas las asociaciones nacionales, es de que no se apuren, de que la actividad no se... de priorizar el cuidado, ¿verdad?, general de la salud a la parte económica, y nada más que eso. Por el momento, en forma oficial, no hay absolutamente nada. ¿Y cómo trabaja un dirigente en estas circunstancias? Y es muy difícil, porque teníamos un montón de actividades
que veníamos desarrollando muy bien. Por ejemplo, estábamos en plena campaña de socios a nivel departamental, que tuvimos obviamente que suspenderla, y pensamos retomarla inmediatamente, todo vuelva a la normalidad, pero sin duda que esto ha significado un retroceso en todas las actividades. ¿Qué dice el gerenciador? Y el gerenciador preocupado, la verdad que no ha sido fácil para él, porque es increíble, pero el año pasado fue un año sumamente difícil, sumamente extraordinariamente largo, diría yo, porque un campeonato que teníamos que haberlo terminado a finales de noviembre, primeros días de diciembre, lo terminamos a finales de enero. Eso significó un agrandar el presupuesto de una manera que realmente no estaba previsto. Y bueno, y ahora prácticamente igual, ¿verdad? Con una paralización muy importante en donde hay gastos, como te digo, de pago de sueldos y todo lo demás del plantel que está con licencia, se mantienen y sin embargo la actividad, por lo visto, está lejos de poder recomenzarla. Por supuesto, el agradecimiento a Yali Fontes por la nota, que también estamos trabajando, todo el equipo del canal estamos trabajando habitualmente todos los días para traer las notas y tener toda la información en el canal. Y también agradecer, por supuesto, a todos los auspiciantes que hacen posible que Viva el Deporte esté presente nuevamente en las pantallas y que año a año está en Canal 9 ya en la 29ª temporada. También el agradecimiento a toda la gente que nos ha saludado, que también nos escribe, que quizás también sugiere algún recuerdo de otras temporadas y que a medida que vayamos transcurriendo el año vamos a ir repasando indudablemente. Vamos a ir a la primera pausa comercial y enseguida regresamos con la nota central del programa. Todos sabemos la importancia de alimentarse bien y sano. Por eso, Pescadería Avenida Italia lo invita a visitarnos. Le ofrecemos pescado fresco todo el año. Corvina, cazón, pescadilla y muchas especies más en filet o entero. Lo atendemos en horario continuado de 8 a 22 horas. Consulte a nuestros teléfonos 4472-5863 o 099-375-751. Higiene, calidad, economía y salud van de la mano en Pescadería Avenida Italia, a pasitos de Leonardo Olivera. Consuma pescado. Es saludable y delicioso. En Dani Agrojardín, máquinas y herramientas. Representantes de marcas como Dowell, Echo, Ecus, Jones Red, Jindaiwa, Maruyama, Nakaji. Toda la línea Oregon. Cadenas, espadas, piñones, accesorios, afilado de cadenas de motosierras. En repuestos, con la experiencia de conocer lo que usted precisa. El respaldo y la atención del Dani. En energías renovables, contamos con paneles solares, fotovoltaicos, reguladores de cargas, inversores de 220 voltios, baterías estacionarias de ciclo profundo en 12 voltios para vehículos marcas BDU, electrificadores y insumos para su pastoreo rotativo, línea Lacme, Cimarrón, Terco, Playrap, Gallagher, Dani Agrojardín, todo lo que precisa y mucho más. Ituzaingó y La Valleja, teléfono 4472-7944. En Abasto de Carnes y Carnicería El Bebe siempre le hemos brindado lo mejor. Por nuestros cortes, por calidad, experiencia, confianza, por precios y amable atención. Desde todos los barrios de la ciudad, los rochenses nos demuestran su preferencia. Con la clásica atención de Tito y El Bebe y con todo lo que ofrecemos. Carnicería El Bebe, Ángel María Rivero y 19 de abril, teléfono 4472-2021.
Taller de chapa y pintura Maxicar. Trabajos reconocidos por su calidad y responsabilidad. Le ofrecemos bancado universal y cabina presurizada. Horno de pintura. Realizamos trabajos por el Banco de Seguros y aseguradoras particulares. En nuestro moderno taller lo esperamos para ofrecerle nuestra mejor atención y asesoramiento. Taller de chapa y pintura Maxicar. Valle Ordóñez 204, teléfono 4472-6066 o celular 099-949034. Pérez Seguros, más de 14 años en la actividad, ofreciendo todo tipo de seguros para casas, robos e incendios, seguros para automóviles y motos, seguro de vida y también contra accidentes de trabajo. Pérez Seguros lo asesora y lo atiende de 9 a 15 horas en su horario de verano. Pérez Seguros, Ituzaingó 188, celular 099-872-913. Si hablamos de taxi, hablamos de rapidez, seriedad, nuevas unidades, confianza y comodidad. Si hablamos de taxi, recuerde este número, 4472-8679 o 099-2642-78. Taxi Robert, la mejor opción en su viaje. Comenzamos un nuevo bloque. También tenemos que agradecer a Gustavo Machado, el Canilla, que nos cedió y nos ofreció, como siempre en la presentación, las imágenes del remodelado Estadio Doctor Mario Sobrero para que nosotros tengamos la nueva presentación en esta temporada 2020. Vamos a el agradecimiento para él y el saludo. Vamos a la nota principal del programa, una nota muy especial con Juan Joya Acosta, futbolista rochense que consiguió su pasaje y su concurso en el Club Atlético Peñarol. Una historia realmente imponente, con un chico joven que, bueno, fue sancionado hace un tiempo en el fútbol de Rocha, el fútbol del interior. A pesar de ello, no dejó de trabajar, no dejó de sacrificarse, siguió y siguió, apostó al fútbol profesional, jugó en el Rocha Fútbol Club, un chico relacionado toda la vida y nacido en el Club Atlético La Valleja. Un chico del barrio La Valleja, ustedes ya lo conocen, y que, bueno, luego de su pasaje con el Rocha Fútbol Club pasa a Cerro Largo y de allí a el Club Atlético Peñarol, donde hoy está, tiene contrato y donde está trabajando y jugando. Vamos a la palabra de Juan Joya Acosta, realmente una historia muy especial. We'll be right back.
Bueno, Joyita, gracias por atendernos en el inicio del ciclo del programa aquí en Canal 9. Bueno, momento raro, difícil, inesperado para todos, ¿no? César, ¿todo bien? Bueno, compartir acá un rato con usted es un placer. Sí, como bien dice, la verdad que un momento complicado que nos está tocando vivir. No somos ajenos nosotros en el tema del fútbol. También nos trastocó un poquito lo que era la rutina y cómo estábamos. Así que bueno, hoy nos encuentra entrenando cada uno por su cuenta, no, sino que individualmente, porque el club nos pasa el trabajo, pero entrenando cada uno en su casa, tratando de cuidarse lo máximo posible. Y bueno, y esperando poder salir cuanto antes de esto, lo mejor posible y que sea lo mejor para todos. Agarra a todo el mundo desprevenido, si se quiere, una temporada que ya estamos cerca de mitad de año, se hace muy difícil de iniciar o de reiniciar o de terminar en algún caso. Es decir, ¿cómo lo tomas tú en lo personal a todo esto? Más allá de que también no has podido debutar en el equipo, la ansiedad, todo eso. La verdad que sí, que parecía tan lejos. Nosotros en pretemporada nos tocó ir a Estados Unidos y ya se estaba hablando de coronavirus, pero lo veíamos tan lejano, pasaba solamente en China y en los países cerca. No pensamos, la verdad, que fuéramos a llegar a esto. Nosotros consultamos al médico, estuvimos hablando ahí por curiosos, capaz pensábamos que era por curiosos, y bueno, mira ahora dónde estamos, la verdad que es increíble. Mismo antes de que se parara todo habíamos ido a Brasil, ¿no? Con normalidad, sí, obviamente que ya se tomaba un poquito de precauciones, pero sin pensar que se fuera a llegar a esto de parar todo. Que obviamente que fue lo mejor para todos, pero bueno, ahora es una incertidumbre muy grande, no sabemos cómo se va a volver, si el campeonato vuelve con normalidad. El próximo partido de Peñarol es el clásico, la verdad que bueno, pero no sabemos realmente cómo va a ser. También lo de la Copa Internacional, yo no creo que se vuelva con normalidad. Así que bueno, yo también en lo personal deseando que se arranque, obviamente, porque yo estaba tan cerca, se me había tocado una lesión, la verdad, en la pretemporada, pero me llevo unos 20, 25 días, salió un poco duro, pero bueno, lo superé. Y bueno, estaba pronto para volver y bueno, y se paró todo, la verdad que fue increíble. Ahora un poquito de ansiedad, capaz, pero bueno, tratando de estar lo más tranquilo posible, entrenando, sí, para que cuando se vuelva me agarre de la mejor manera. No es fácil concentrarse, ¿no? Porque viendo la realidad de todo el mundo, la preocupación que tiene todo el mundo de la posibilidad del contagio. Ahora se está hablando de la posibilidad de un protocolo para poder reiniciar la actividad. Es un tema que en la cabecita sigue estando y que no debe ser fácil ponerse a entrenar o concentrarse en el trabajo cuando todo alrededor indica otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. Hoy se piensa mucho más en lo extrafutbolístico que realmente en lo futbolístico. Como te digo, el partido más lindo de jugar para un jugador que es el clásico, no, realmente no pensamos en eso. ¿Y si se juega sin público? ¿Qué pasa? Totalmente, no pensamos en eso. Tampoco sabemos cuándo se va a volver. Nosotros estamos entrenando, pero sin saber cuándo se va a volver. La verdad que eso también es un poco feo, porque uno sale de licencia y sabe que en 20 días va a volver. Claro. Entonces descansa 10, bueno, y se pone más o menos a punto en 10. Y ahí pasan los 20 días. Hoy por hoy estamos entrenando sin saber cuándo. La verdad que eso complica mucho más, pero bueno, hay que estar fuerte de cabeza. Nosotros tenemos que ponerle de nuestra parte y bueno, y esperar que se resuelva lo cuanto antes. Joyita, tuviste un año espectacular con Cerro Largo, estuviste en la selección ideal del fútbol uruguayo, eso te permitió llegar a Peñarol. Comencemos por lo de Cerro Largo. ¿Qué experiencia te dejó jugar en un equipo al interior, tener la posibilidad de trascender, de llegar a cosas importantes? La verdad que el año con Cerro Largo fue la frutilla de la torta de mi estadía en Cerro Largo, que fueron 3 años. La verdad que fue muy lindo. A mí me dejó muchísimos recuerdos, muchas cosas lindas. Yo la verdad que hasta ahora estoy en casa con un mate solo a veces o conversando. Yo lo converso mucho. La verdad que a mí este año en Cerro Largo me marcó para bien. La verdad que uno sueña jugar en el cuadro cual es hincha, así sea Peñarol Nacional, en mi caso que soy hincha de Peñarol, y la verdad me tocó. Es un sueño que obviamente me falta cumplir porque no he terminado de cumplirlo porque no he debutado, pero sé que se va a dar. Bueno, eso me lo dio Cerro Largo, yo la verdad estoy muy agradecido. Yo tuve 3 años cuando fui el primer año en la B, no tuvimos la suerte de ascender, no tuvimos un buen año, la verdad. Siguiente año viene Danielo, yo creo que ahí fue el clic. La verdad que Danielo es gran responsable, lo que nos tocó ir a todo. Porque si bien a veces uno se enoja porque la verdad nos tenía ahí, te exigía muchísimo, pero después te das cuenta que sin al jugador a veces exigirlo y tenerlo partido tras partido así, de esa manera, no consigue nada. A mí me hizo mejorar muchísimo por eso, por lo que me exigía. Yo en la B hasta
muchos partidos fui suplente con él, y mucho, la verdad, de dirigente, el mismo Ernesto, el presidente, lo da como que no, le sorprendía que el nivel que estaba teniendo, y que comentábamos a veces que me había tocado esperar en la B y que ahora estaba jugando todos los partidos en la A, y por suerte lo pude hacer un buen nivel. La gente, la verdad, fue increíble, porque primera vez que se clasificaba a Libertadores. Yo había estado en Sudamericana, que estuvo el Tato, sí, la Carrocha, Álvaro, pero a Libertadores la primera vez, la verdad que fue increíble. Yo también lo hablaba con Bruno Telli, yo vivía con él, que nosotros en el momento capaz no disfrutábamos porque teníamos la presión de que cada tres días estábamos jugando al final de campeonato. No nos daba para disfrutar, pero yo creo que con el paso del tiempo, mismo ahora, yo todavía lo sigo disfrutando, eso que me tocó, ese año que me tocó vivir. Fue muy bueno, y bueno, la verdad que lo voy a recordar, obviamente que no nos podemos quedar con eso. Tenemos que seguir para adelante, pero se va a recordar por mucho tiempo más. Yo sé que las comparaciones son odiosas y la idea no es comparar, pero un chiquilín como tú, que tuviste la posibilidad de jugar campeonatos del interior, jugaste en selección, jugaste en La Valleja, también tuviste la posibilidad de jugar en el Rocha Fútbol Club, y llegar a Cerro Largo, donde tú sabes bien que la historia marca que Cerro Largo es un clásico rival, y que puedas vivir desde adentro cómo es el fútbol en Cerro Largo, cómo se palpita el fútbol en Cerro Largo. Sí, la verdad que obviamente a mí, yo me tocó jugar campeonato de selección y Cerro Largo era nuestro clásico, vamos a decirlo. Salían partidos duros. Cuando yo llegué allá, la verdad que no, eso no lo dejaron de lado. Obviamente me recibieron como uno más, eso fue fundamental. Grupos muy sanos me tocaron, gracias a Dios. Y sí, obviamente, yo lo ponía en paralelo, como no quiero comparar, pero con lo de Rocha Fútbol Club, que nos tocó vivir. Rocha, gracias a Dios, tuvo la suerte de ser campeón, nosotros no. Lo de Rocha fue más grande todavía. Pero la locura que había en el pueblo cuando jugaba un grande, Peñarol, Nacional, la verdad que yo era gurí, y me encantaba, siempre iba a ver a Rocha. Y me pasaba a mí, yo veía a Pedro en mi barrio, pero veía a Pedro, y niños de Cerro Largo nos veían a nosotros, y eran las reacciones que yo tenía cuando lo veía a ellos, y la verdad que yo lo comparaba mucho por ahí, y lo disfrutaba muchísimo, la verdad, porque ahora me tocaba estar del otro lado, y se disfruta diferente, pero se disfruta también. Y después, como te digo, cuadro del interior es totalmente diferente. Ahora estoy en Peñarol, es distinto, ya es otra. ¿En qué cambia? Porque uno puede pensar, nosotros aquí en Rocha estamos acostumbrados al peso de la prensa, que tiene siempre el periodista que está buscando la nota, se escucha en las radios, también aquí se vive muy especialmente el tema del fútbol. Hay radios que siguen exclusivamente al Rocha Fútbol Club, como también me imagino que siguen a Cerro Largo. O sea, dentro de todo, no es un cuadro grande, pero estás en medio de la atención de la prensa, ¿no? Sí, Cerro Largo, la verdad que es una sociedad muy futbolera, donde lo sigue mucha gente. O sea que tienes más o menos una costumbre de estar, sí, siempre. Sí, pero me cambió muchísimo la llegada a Peñarol, la verdad fue totalmente diferente. Me jodía a mi representante, después de haber firmado los seguidores en Instagram, los mensajes, la verdad que eso fue... Háblame de eso, especialmente lo del Instagram. Vamos a suponer, ¿con cuántos seguidores te fuiste a Peñarol? Sí, él me jodía que entré con 1000 seguidores al Palacio y que salí con 7000. Yo me río, pero es cierto, la verdad. Pero la gente, yo no me ha tocado, la gente de Peñarol... ¿Era asiduo usuario de las redes? Yo sí usaba y uso todavía, pero... Ahora uno te habla del Facebook, no contestas nunca, pero... Pero la verdad que... tuve que cambiar algunas cosas o no, tampoco, porque ahora no he jugado, pero sé que con algunos compañeros la gente es muy crítica, muy dura a veces, la verdad. Entonces cuando me toque jugar va a haber mucha gente que le va a gustar y mucha gente que no, y los que no, a veces son duros los que ponen o ponen cosas, viste. Entonces, ¿exige una preparación especial todo eso? No, yo pienso que no, pero no, la verdad, el ideal sería que no te influya o que no te lleve abajo, la verdad, porque he hablado con compañeros o gente que cerró redes. La verdad, fue lo eso es lo primero que atina lado, un futbolista, ¿no? Sí, cerrar la red, porque la verdad que son la gente... Hay comentarios, te pueden gustar o no, la verdad. A mí me puede gustar como soy como periodista, o lo mismo yo como jugador. Pero ya hay gente, ¿viste? Pero bueno, así pasa en todo los sectores. Entonces, la verdad que yo trato de llevarla ahora. Son todos mensajes que, bueno, que están esperando que mi debut, que ojalá pueda hacer lo que hice en Cerro Largo. Que... Sí, si haces un gol, eso es un fenómeno. Sí, pero si claro. Si haces un gol en contra... Sí, soy Dani Alves. Y si no, bueno, me van a dar con un caño, pero no me voy a salvar. Pero bueno, yo te voy a estar preparado para eso. Pero bueno, trato de darle la menor pelota, por decirlo de una manera, a ese tipo de cosas, porque sé que me van a tocar pasarlas también. Mm.
Muy bien, hasta aquí esta primera parte de la nota con Juan Joya Acosta. Vamos a ir a una pequeña pausa y vendremos enseguida con el resto de la charla. Todos sabemos la importancia de alimentarse bien y sano. Por eso, Pescadería Avenida Italia lo invita a visitarnos. Le ofrecemos pescado fresco todo el año. Corvina, cazón, pescadilla y muchas especies más en filet o entero. Lo atendemos en horario continuado de 8 a 22 horas. Consulte a nuestros teléfonos 4472-5863 o 099-375-751. Higiene, calidad, economía y salud van de la mano en Pescadería Avenida Italia, a pasitos de Leonardo Olivera. Consuma pescado. Es saludable y delicioso. En Dani Agrojardín, máquinas y herramientas. Representantes de marcas como Dowell, Echo, Ecus, Jones Red, Jindaiwa, Maruyama, Nakaji. Toda la línea Oregon. Cadenas, espadas, piñones, accesorios, afilado de cadenas de motosierras. En repuestos, con la experiencia de conocer lo que usted precisa. El respaldo y la atención del Dani. En energías renovables, contamos con paneles solares, fotovoltaicos, reguladores de cargas, inversores de 220 voltios, baterías estacionarias de ciclo profundo en 12 voltios para vehículos marca BDU, electrificadores y insumos para su pastoreo rotativo, línea LACME, Cimarrón, Terco, Playrap, Gallagher, Dani Agrojardín, todo lo que precisa y mucho más. Ituzaingó y La Valleja, teléfono 4472-7944. En Abasto de Carnes y Carnicería El Bebe siempre le hemos brindado lo mejor. Por nuestros cortes, por calidad, experiencia, confianza, por precios y amable atención. Desde todos los barrios de la ciudad, los rochenses nos demuestran su preferencia. Con la clásica atención de Tito y El Bebe y con todo lo que ofrecemos. Carnicería El Bebe, Ángel María Rivero y 19 de abril, teléfono 4472 2021. Taller de chapa y pintura Maxicar. Trabajos reconocidos por su calidad y responsabilidad. Le ofrecemos bancado universal y cabina presurizada. Horno de pintura. Realizamos trabajos por el Banco de Seguros y aseguradoras particulares. En nuestro moderno taller lo esperamos para ofrecerle nuestra mejor atención y asesoramiento. Taller de chapa y pintura Maxicar. Valle Ordóñez 204, teléfono 4472-6066 o celular 099-949034. Pérez Seguros, más de 14 años en la actividad, ofreciendo todo tipo de seguros para casas, robos e incendios, seguros para automóviles y motos, seguro de vida y también contra accidentes de trabajo. Pérez Seguros lo asesora y lo atiende de 9 a 15 horas en su horario de verano. Pérez Seguros, Ituzaingó 188, celular 099-872-913. Si hablamos de taxi, hablamos de rapidez, seriedad, nuevas unidades, confianza y comodidad. Si hablamos de taxi, recuerde este número, 4472-8679 o 099-2642-78. Taxi Robert, la mejor opción en su viaje. Indudablemente para todos aquellos chicos que recién arrancan en el fútbol y que están comenzando las inferiores y que ven en Juan Joyita Acosta un referente, un hombre que ha llegado a estar vistiendo la camiseta de Peñarol, uno de los equipos más grandes del Uruguay, indudablemente es una referencia. Y bueno, también Juan Joyita Acosta deja ese mensaje de enseñanza que le dice a los chicos, nunca hay que darse por vencido, hay que trabajar y hay que perseverar. Y
bueno, pelear por los sueños. Y ya lo hemos hablado con Juan, es decir, parece mentira de estar un día sancionado jugando quizás en una liga menor, jugar en Chuy, jugar en cuadros del interior, menores, luego tener la posibilidad de jugar campeonatos del interior con La Valleja, tener la posibilidad de jugar en el fútbol profesional y llegar a estar compartiendo vestuario con el mejor jugador del mundo en el año, en el Mundial de Sudáfrica. Realmente es algo increíble para él como experiencia de vida. Vamos a continuar escuchando a Juan Acosta. Bueno, la verdad que venir a Peñarol, poder llegar, es un sueño no solo mío, sino de la familia. Pero bueno, yo acá vengo no solo a cumplir un sueño, poder aportar lo mío al club. Y bueno, y que si Dios quiere, sea de la mejor manera. Es una recompensa al trabajo, al sacrificio, al esfuerzo que uno hace. Es un premio muy lindo ese tipo de reconocimientos, pero bueno, es eso y más nada. La verdad que yo también se lo debo mucho a mis compañeros del club anterior que estaba, que me ayudaron muchísimo para poder llegar a ese logro. Jugué, si no me equivoco, 34 de 37 partidos. La mayoría de ellos lo hice los 90 minutos y por suerte pude hacerlo de la mejor manera. Me dicen así por mi padre, que se llama Juan Joya, por el jugador que estuvo en Peñarol. Y a raíz de eso es que me dicen Joyita, un diminutivo de mi padre, que es Juan Joya. Y yo soy un jugador que da el 100% en cada partido, que trata de hacerlo mejor. Sacrificio es lo que me caracteriza, la humildad con lo mío y bueno, y poder aportarle lo mejor al equipo, que para eso me trae. La verdad que es un plus, aparte de la llegada a Peñarol, lo que significa para mí Peñarol, para mi familia, aparte de que tener la posibilidad de que me dirija Diego, la verdad que es muy lindo, porque yo me crié viéndolo a él. Lo que fue como jugador y todo lo que hablan de él como persona, así que bueno, la verdad que es más lindo aún poder llegar a Peñarol. Deseo lo mejor, vamos a hacerlo todos juntos y que si Dios quiere a fin de año podamos estar festejando grandes cosas. Me decías, entraste con 1000 al Palacio y te fuiste con 7000. ¿Qué pasó por tu cabeza? Dijiste, oh bueno, a la miércoles, ¿dónde estoy? ¿No? Sí, no, la verdad, y los mensajes, me encantaría poderle contestar, porque yo también fui niño, los niños que... Pero la verdad, porque si no, yo también ahora te aprovecho de mi familia, tomar unos mates con mi madre, mi abuelo, porque esas cosas se disfrutan realmente. Yo a mí, estando en campeonato, vengo un día y medio a Rocha y no lo puedo hacer, la verdad. Y con mi abuelo me encantaría pasar muchísimo tiempo más. Entonces, si yo le dedico el tiempo que tengo que dedicarle para contestarle a todo, pierdo tiempo con mi familia, que son los realmente importantes y que estuvieron siempre. De a poco voy contestándole también, pero es cierto, fue así. Yo jodía con mi representante, pero fue así, fueron 7000. Y mensajes así a millones, la verdad, y no daba abasto. Pero bueno, y ahora, como te digo, también cuidar, me tengo que cuidar cosas en Cerro Largo más normales. Yo era, o sea, como te digo, yo igual salgo, ahora voy a un shopping si tengo que ir, cuando estaba todo normal, iba si tenía que ir. Algunos vamos a Peñarol, una fotito, ¿tá? Pero yo sé que cuando me toque jugar, o mismo mis compañeros, hay cosas que no pueden hacer. Porque la gente, o sea, es lindo por momento, pero también está bueno poder salir tranquilo también. Y para no salir tranquilo, yo la verdad, algunos ni evitan salir. Claro. Sabiendo de que sos hincha de Peñarol, que desde chico te reconocías a la institución y seguías el equipo y conoces los ídolos, y ¿qué sentiste en el momento de que se te presentó el contrato en la mesa y había que firmarlo y tener toda esa gente alrededor y estar en el Palacio, sacarte fotos? La verdad que fue un estrés. Decir, entro acá. Sí, divino, pero me pasó casi lo mismo con Cerro Largo. En su momento no lo disfruté, tenía un estrés. La verdad, pasaron días desde que me empezaron a llamar y que estaba la posibilidad hasta que firmé. Creo que cuando llegué a Rocha el otro día, después que dormí bien. ¿Cuándo caíste? Sí, la verdad que eran unos nerviosismos que tenía tremendo. La verdad, me sudaban las manos, todo. No estaba acostumbrado. Y después también me pasó de, bueno, estaba deseando firmé todo, pero el 6 de enero se volvía. Bueno, ahí ya también quería llegar, pasar 3-4 días para que estar como en un estado normal y empezar a poder disfrutar, porque la verdad son... Yo capaz lo vivo así, pero un nerviosismo, me cuesta dormir la noche anterior y todas esas cosas, la verdad. Pero ahora que pasó todo, la verdad lo cuento y lo disfruto porque fue algo muy lindo, no solo mío, sino mi familia también, que son todos hinchas de Peñarol, mi padre, mi madre, mi hermano. La verdad ellos lo están disfrutando junto conmigo, entonces la verdad que es precioso. El plantel, ¿cómo te recibe? Ya me vas a decir que me recibió. Me recibió impecable, bárbaro. Pero digo, en la interna, ¿cómo te sentiste al momento de decir, bueno, me imagino que no dormiste, pero mañana se practica, la primera práctica?
La verdad que, como te digo, no, pero realmente me recibieron bien. Jugadores que, como yo, mucho, porque obviamente que uno lo ve ahí. En el caso de Dawson, que fue uno de los primeros que se me arrimó. Eso es importante tener el aporte de él porque viene de un equipo del interior. Claro, pero ¿qué pasa? Uno lo ve ahí a Dawson hoy y tal. Pero él también no se olvida a Dawson de dónde salió y cómo salió. Dawson jugó con Plaza, jugó en la B, pasó miles de sacrificios. Bueno, fue uno de los primeros que se me arrimó, el Cebolla, el Lolo. Pero Dawson, por ejemplo, lo doy como ejemplo porque la verdad, y yo mismo ahora voy con él a entrenar todos los días y converso y me hicieron sentir la verdad de que llegué uno más, dándome la bienvenida, lo que precisaba, así como te digo, en el caso también estaba Lewy, que es de Rocha. Kevin me echó una mano bárbara también para empezar a ir a entrenar los primeros días, porque yo estaba reperdido en Montevideo, nunca había vivido. Claro. Y me hicieron sentir cómodo, la verdad. Yo disfruto llegar a los Barón, entrenar, eso lo disfruto la verdad que mucho. Y cuando te dijeron, ya sabías, ¿no? Pero tenías que enfrentar a Diego Forlán. Sí, la verdad que todo el mundo cada vez me preguntan también. Yo esperaba, lo hacía otra cosa, la verdad que fue re sencillo, re humilde para tratar. Me llegó, me dio la bienvenida. Qué bueno que él me había pedido, que quería contar conmigo, que disfrutara donde estaba y que aprovechara al máximo la oportunidad. Eso fue el primer día, la verdad yo me fui para casa, con Danielo yo tenía, pero no era el trato, teníamos muy buen trato con Danielo, pero era diferente, viste, Danielo hablaba de otra manera, también te hablaba bien y estoy recontra agradecido, pero viste, Forlán me habló así, y aparte porque era Forlán también, viste, y me habló así, la verdad, digo, me sorprendió, pues yo digo, este es un cuco, me va a hablar los 10 días recién, y no, la verdad que es un tipo muy sencillo y se hace entender lo que quiere y eso, la verdad que muy bien, Diego. ¿Está para jugar, Forlán? No, lo que le pega la pelota todavía, y físicamente está entero, pero lo que le pega la pelota, yo una envidia, ¿sabes qué? Poderle pegar así, está loco. Es increíble poder pensar de que estás compartiendo espacio de trabajo con el mejor jugador del Mundial, ¿no? Sí, yo en ese Mundial yo estaba acá en Rocha y la verdad y terminaba, se me acuerdo, se armaban caravana porque Uruguay... ¿Qué se te pasa por la cabeza? No, pero yo tengo con los amigos, hablo de eso también, la verdad. Después que estoy ahí... Un par de días, 10 días, ya lo veo, miro, sí, Forlán, pero está como que lo doy por normal, obviamente que no es normal. Porque mismo el Cebolla también, yo el Lolo, en 2011 yo fui a ver la final de Peñarol Santo y yo lo veía ahí. Y ahora tener la posibilidad de jugar con Peñarol en Libertadores, cosas que uno la veía lejísimo. Y con Forlán me pasa eso también, ahora ya lo doy como normal, sí, llego, Diego, buen día, o si él me ve, Juan, buen día. Pero obviamente que es impensado y cuando pase más tiempo todavía va a ser una linda anécdota. Tuviste la posibilidad ya de entrada hacer un viaje al exterior con compañeros de Estados Unidos. ¿Qué te dejó eso? La verdad que Estados Unidos... A jugar con un equipo grande de Estados Unidos, ¿no? Otro mundo, la verdad, sí, muy buen amistoso. En ese equipo estaba Vela, Brian Rodríguez, Rosita estaba con la selección, no estaba. Pero el estadio que ellos tienen, la verdad que... Obviamente que no son potencia en lo futbolístico, pero están apuntando a hacerlo y están haciendo las cosas para hacerlo, porque ellos ya en formativa intentan trabajar bien, han hecho muy buenas incorporaciones de nombre y de nivel. La verdad que me dejó una experiencia muy linda. El tiempo que estuvimos ahí lo aproveché al máximo. Ahora, estar aquí, trabajar, no perder pisada, porque además la competencia es enorme. Y me imagino que también por tu cabeza debe estar la incertidumbre presente de que no puedes perder estado físico para poder llegar con rodaje, y no con rodaje futbolístico, pero sí físico y entrenamiento como para estar en competencia, ¿no? Sí, totalmente. El plantel que tiene Peñarol es de muy buen nivel, una gran exigencia. Peñarol te exige todos los días estar al 100 y en este caso también. Obviamente que hay cosas que no se pueden hacer porque yo entreno solo, pero tratar de perder lo menos posible es el objetivo. Obviamente que no vamos a volver como nos vinimos porque entrenamos todos juntos, pero como te digo, de perder lo menos posible y cuando me toque que me agarre lo mejor posible, porque de eso va a depender mi futuro, de que yo cuando me toque tengo que, si así me den 5 minutos, yo tengo que aprovecharlos al máximo. Eso lo tengo claro, yo ahora estoy tratando de trabajar lo mejor posible acá, haciendo todo lo que nos mandan por ese tipo de cosas, ¿viste? Porque... donde estamos no podemos regalar nada. Josita, hablamos de la actividad en general del fútbol. ¿Qué opinión te merece la posibilidad de que La Valleja, por ejemplo, tenga la posibilidad de jugar una Copa Uruguay donde están todos metidos, donde puede estar la posibilidad de que La Valleja pueda ascender en la escala y poder llegar a un fútbol superior?
La verdad que en principio la votación no había salido, pero a mí... Sí, vamos a tener en cuenta que la votación se va a hacer de nuevo, que posiblemente para me parece lo mejor, la verdad. Yo como jugador que jugué en fútbol del interior, yo quería... me molestó un poco, obviamente que de mi lugar yo no tengo mucho para hacer, pero sí me molestó porque yo creo que era una linda oportunidad de poder llevar un equipo grande como Peñarol Nacional a... Se vive una fiesta que ellos no se imaginan de que le pueden regalar a un pueblo. Se habla por años de una ida de un Peñarol Nacional, un equipo grande, un Danubio, Defensor, que vaya a un pueblo del interior a jugar con un equipo de ellos, no, la verdad no toman dimensión de lo que es. Y bueno, yo la verdad quiero ser positivo y que eso salga, ojalá se dé. Y en el caso mío, que soy hincha de La Valleja, que La Valleja tenga la posibilidad de ir pasando fase y poder enfrentar un equipo, eso sería una linda experiencia y una linda oportunidad de mostrar también juveniles que hay muy buenos jugadores en el fútbol del interior que a veces no tienen la oportunidad de ser vistos y bueno, y se pierden después con el paso del tiempo. Te veíamos la otra vez en la inauguración del estadio, a pesar de toda tu actividad, de lo que tú hablábamos recién de las redes sociales y de el contacto con la gente, a pesar de todo eso, sigues presente y estando en los momentos donde el fútbol derrocha. Le pasan cosas importantes como lo que fue la remodelación del estadio. ¿Qué te pareció? Sí, la verdad que el estadio Sobrero. Sí, la verdad que fue una obra increíble. No sabía si iba a poder llegar o no y por suerte pude estar y lo disfruté mucho porque es un estadio que al fútbol de Rocha, uno asocia fútbol de Rocha a Sobrero, la verdad, mucha historia, un estadio con mucha historia y que pueda estar de esa manera, la verdad que... Recordamos que lo de la suspensión, ¿en algún momento pensaste en dejar el fútbol? No, la verdad que nunca se me cruzó por la cabeza dejar el fútbol, porque el fútbol es parte de mi vida, yo de los 4 años jugué al fútbol, y obviamente que no podía jugar, sabía que no podía jugar, no tomaba capaz dimensión de lo largo que fue, pero bueno, yo como el martes me suspendieron y yo el martes estaba entrenando, no había dejado de entrenar, no dejé nunca de entrenar, y no se me cruzaba por la cabeza dejar, obviamente que pasó un año y se me hacía larguísimo, pero le seguí dando. Sí, además fueron 2 años, ¿no? Fueron 2 años, pero bueno, yo creo que el secreto fue no dejar nunca de entrenar, la perseverancia me llevó a volver y volver bien, porque yo volví, jugué 4 partidos con La Valleja y de ahí me llevan al Rocha, porque si yo no hubiese entrenado en 2 años era muchísimo lo que iba a perder, entonces ahí tuvo el secreto, pienso yo. ¿Qué hiciste en esos 2 años? Y conseguía, porque yo tenía que trabajar, yo vivía acá en Rocha, y conseguía para entrenar, yo me tocó irme a Chuy a trabajar y hablé con Julio Dornel, que más o menos lo conocía acá de Rocha, y Julio espectacular, me echó una mano bárbara, me llevó a entrenar el equipo que él dirigía, y bueno, y así, después estuve en Castillo, mismo acá en Rocha, por más que estaba suspendido, yo iba a entrenar igual con La Valleja, tratando de perder, como te digo, lo menos posible, y en mi cabeza no estaba nunca se me cruzó por la cabeza dejar el fútbol, la verdad que no, eso nunca se me cruzó. Cuando te llega la posibilidad de La Valleja, después el Rocha Fútbol Club, y después Cerro Largo, y ahora Peñarol, y ves hacia atrás, ¿a qué conclusión llegas? Yo la verdad no... Te pones a pensar hoy, con el tú presente de hoy, de verte lo que hablábamos recién con Diego Forlán, en uno de los equipos más grandes del Uruguay, y ver todos esos 2 años de sacrificio, ¿cómo ves esa realidad? La verdad que... Como te digo, aparte de que el fútbol es mi vida, tengo que ser un agradecido al fútbol por las cosas que me ha hecho vivir, la verdad. Y sí, obviamente que le debo millones de alegría al fútbol. No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Y el gran, como te digo, por si es secreto mío, que siempre me gustó entrenar, la verdad. Siempre entrené y siempre me gustó estar bien. Y bueno, fue eso lo que me llevó a estar donde estoy. Pienso yo, siempre tuve buenas y malas, pero siempre le metí. Con el Rocha, como te digo, descender no fue lindo, fue feo, la verdad fue muy feo. También me tocó estar en el 2011, yo no jugaba mucho, iba al banco, pero con La Valleja me tocó perder la Copa del Interior. Millones de golpes que a veces te sacan un poco las ganas, pero a mí, gracias a Dios, son 3 días que no me dan ganas y ya el cuarto día estoy de vuelta. Y bueno, es así, la verdad que el fútbol te pone 1000 de obstáculos y voy a tener 1000 más para adelante. Y bueno, y va a estar en mí la fuerza que le ponga para seguir adelante. Joyita, muchas gracias por atendernos. Fue larga, pero bueno, disfrutable, no hay fútbol y hay que mandarle mensajes a la gente y pensábamos que el tuyo iba a ser muy bueno, así que muchas gracias. No, gracias a usted por compartir un rato acá y vamos a estar siempre a la suerte. Muy bien, la palabra de Juan Joyita Acosta, hablamos de todo. Sin duda, si nos ponemos a pensar, quedan un montón de cosas por decir y por hablar. Pero, bueno, fue una nota extensa igual de todas maneras. Más de 20 minutos conversando con Juan Joyita Acosta.
Vamos a la pausa, venimos con el final. Todos sabemos la importancia de alimentarse bien y sano. Por eso, Pescadería Avenida Italia lo invita a visitarnos. Le ofrecemos pescado fresco todo el año. Corvina, cazón, pescadilla y muchas especies más en filet o entero. Lo atendemos en horario continuado de 8 a 22 horas. Consulte a nuestros teléfonos 4472-5863 o 099-375-751. Higiene, calidad, economía y salud van de la mano en Pescadería Avenida Italia, a pasitos de Leonardo Olivera. Consuma pescado, es saludable y delicioso. En Dani Agrojardín, máquinas y herramientas. Representantes de marcas como Dowell, Echo, Ecus, Jones Red, Jindaiwa, Maruyama, Nakaji. Toda la línea Oregon. Cadenas, espadas, piñones, accesorios. Afilado de cadenas de motosierras. En repuestos, con la experiencia de conocer lo que usted precisa. El respaldo y la atención del Dani. En energías renovables, contamos con paneles solares, fotovoltaicos, reguladores de cargas, inversores de 12-220 voltios, baterías estacionarias de ciclo profundo en 12 voltios para vehículos marcas BDU, electrificadores y insumos para su pastoreo rotativo, línea Lacme, Cimarrón, Terco, Playrap, Gallagher, Dani Agrojardín, todo lo que precisa y mucho más. Ituzaingó y La Valleja, teléfono 4472-7944. En Abasto de Carnes y Carnicería El Bebe siempre le hemos brindado lo mejor. Por nuestros cortes, por calidad, experiencia, confianza, por precios y amable atención. Desde todos los barrios de la ciudad, los rochenses nos demuestran su preferencia. Con la clásica atención de Tito y El Bebe y con todo lo que ofrecemos. Carnicería El Bebe, Ángel María Rivero y 19 de abril, teléfono 447-2021. Taller de Chapa y Pintura Maxicar. Trabajos reconocidos por su calidad y responsabilidad. Le ofrecemos bancado universal y cabina presurizada. Horno de pintura. Realizamos trabajos por el Banco de Seguros y aseguradoras particulares. En nuestro moderno taller lo esperamos para ofrecerle nuestra mejor atención y asesoramiento. Taller de Chapa y Pintura Maxicar. Valle Ordóñez 204, teléfono 4472-6066 o celular 099-949034. Pérez Seguros, más de 14 años en la actividad, ofreciendo todo tipo de seguros para casas, robos e incendios, seguros para automóviles y motos, seguro de vida y también contra accidentes de trabajo. Pérez Seguros lo asesora y lo atiende de 9 a 15 horas en su horario de verano. Pérez Seguros, Ituzaingó 188, celular 099-872-913. Si hablamos de taxi, hablamos de rapidez, seriedad, nuevas unidades, confianza y comodidad. Si hablamos de taxi, recuerde este número, 4472-8679 o 099-2642-78. Taxi Robert, la mejor opción en su viaje. Muy bien, estamos en el final, en el bloque final de Viva el Deporte. Este es el comienzo de esta temporada 2020 en medio de la pandemia, del coronavirus. Por supuesto, con el gran mensaje de todos nos quedamos en casa. Y hablando de eso, Palermo presentó el Quédate en Casa. Y los chicos y los grandes de Palermo nos envían y nos muestran este lindo mensaje para ir cerrando. Tres colores lleva tu pendón, siete letras tu nombre formó, pedestal.
quédate en casa. Aunque pierda o aunque gane. También, por supuesto, felicitaciones a Palermo por este lindo mensaje y poder compartirlo con todos ustedes. Estamos esperando ansiosos la camiseta de Palermo que fue presentada hace unos días y que, bueno, vamos a estar también presentando aquí en Viva el Deporte, y pronto vamos a tener la camiseta, la remera de Palermo azul, que está espectacular y que ya seguramente nos va a llegar a nosotros y vamos a estar quizás vistiéndola para presentar uno de los programas de Viva el Deporte habituales. Así que seguramente en las próximas ediciones vamos a estar hablando de la nueva indumentaria de Palermo. Las felicitaciones y el saludo a toda la familia palermitana. Vamos a cerrar el programa de hoy. La invitación a estar con nosotros nuevamente el próximo viernes con más material, con recuerdos, con temporadas anteriores. Vamos a estar haciendo algún juego porque vamos a estar jugando con los discos de archivo y ver qué encontramos en cada uno. Así, aleatoriamente, sin buscar demasiado, simplemente poniendo el disco a ver qué hay. Así que va a estar bueno también ese desafío de ver qué encontramos de interesante en programas de temporadas anteriores. Cerramos el capítulo de hoy, la invitación a encontrarnos en Canal 9, en todos los cables que nos retransmiten, en San Carlos, en La Valleja, en 33, en Canelones, en Canelones estamos, y en Lascano. El saludo a todo el departamento. Estamos también en 18 de julio, en la frontera, en Chuy, en todos lados. Así que el saludo a todos por acompañarnos, el agradecimiento. La semana que viene nos vemos. Ha sido un placer.